Brigadier, comandante de batalla, nos presente. Ya tomé nota, gracias. Gracias, promo. Santa Cruz, ¿Cómo? buenas tardes. Comandante Guillermo, presente. El curso que se reporta Ya el estoy en. WhatsApp del grupo. Buenas Sí, tardes. por favor, por WhatsApp, por servicio. Tardes con todos mis Comandante superiores. Mantilla, presente. Manténganse en silencio, por favor. Ya va a comenzar la ceremonia. Gracias. Señora, por WhatsApp del curso superior, pasar su asistencia. Sí, por servicio, por el WhatsApp nomás. Gracias. Señores oficiales, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al primer día del webinar Ciencia y Tecnología Futuro del Perú, organizado por el ICTE y el Servicio de Ciencia y Tecnología, el cual se estará llevando a cabo desde hoy martes 14 de septiembre hasta el día viernes 17 de septiembre desde las 15 horas a las 16 horas. Esta actividad académica que se realiza con motivo del noveno aniversario del Servicio de Ciencia y Tecnología tiene por finalidad promover el estudio, análisis y aplicación de la ciencia y tecnología en el contexto actual y proponer algunas herramientas y estrategias orientadas al futuro. Para tal efecto, hemos invitado a expertos futuristas en este campo de la ciencia y tecnología. A continuación, invitamos al señor coronel del Servicio de Ciencia y Tecnología, Ebert José Pari Navarro, director del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, para las palabras de bienvenida. Señores oficiales, buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida al webinar Ciencia y Tecnología. ¿Perdón? Sí, perdón, ¿me copian?
Si lo copiamos, mi coronel. Se escucha, mi coronel, claro. Ya, listo. Ya, señores. Señores oficiales, buenas tardes nuevamente. Es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar Ciencia y Tecnología Futuro del Perú, organizado por el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, en el marco del noveno aniversario del Servicio de Ciencia y Tecnología del Ejército. Como saben, instituciones como nuestro Ejército, nos encontramos siempre al servicio de la sociedad. Por ende, para poder contribuir en el desarrollo nacional, nosotros debemos conocer la situación del país y las nuevas tendencias tecnológicas. Cada vez es mayor el número de especialistas de nuestro ejército en las diversas disciplinas y que forman parte del sistema de investigación, desarrollo e innovación tecnológico del ejército. Como ustedes bien conocen, el CONCITEC es la institución de más alto nivel de ciencia y tecnología en el país. En nuestro ejército, para ubicarnos, tenemos un sistema de investigación, desarrollo e innovación tecnológico que está conformado por la DICITESE, como órgano de planeamiento de más alto nivel en nuestro instituto. Asimismo, también contamos con órganos de ejecución de este sistema, como tenemos al CICTE, al Centro de Investigación Científico y Tecnológico del Ejército, al CEMAE, el CEMABLIN, el CITELE, el BEMAE, entre otros. Y, como elementos que ofrecemos capacitación para los oficiales que elaboran este sistema, nos encontramos nosotros, el ICTE, el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, la Escuela de Comunicaciones, la Escuela de Material de Guerra y la Escuela Militar de Chorrillos. Es así como funciona nuestro sistema, con la integración de estos órganos mencionados. Seguramente durante este webinar de Ciencia y Tecnología Futuro del Perú, los expositores ayudarán a que sus preguntas encuentren respuestas o los inviten a reflexionar sobre los lineamientos de las futuras investigaciones sobre estos temas. A todos, mis mejores deseos que este webinar se constituya en una exitosa tribuna de reflexión sobre la investigación tecnológica en nuestro país y nuestra institución. En mi calidad de director del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, doy por inaugurado este webinar denominado Ciencia y Tecnología Futuro del Perú. Muchas gracias, señores. Dando inicio a esta tarde académica, permítanme recordarles que debemos mantener nuestro micrófono en silencio y que al finalizar tenemos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos a que en el transcurso de esta actividad envíen sus preguntas a través del chat de la plataforma, indicando sus nombres y apellidos. Sin más preámbulo, el día de hoy me complace presentarles al doctor Luis Alzamora de los Godos, quien es investigador RENACIT, Carlos Monge nivel 3, docente en la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es autor de 12 libros en salud publicados en Estados Unidos, docente de doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos y consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú. Doctor Luis Alzamora, le cedo la palabra para que dé inicio a su conferencia con el tema Desarrollo de la Investigación Científica en Universidades Peruanas. Adelante, doctor. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta pequeña conferencia, no sin antes primero hacer una pequeña reflexión. La reflexión es muy sencilla. ¿Qué ha avanzado el Perú y qué han avanzado las universidades peruanas respecto a la investigación? En ese sentido, la investigación científica, señores, ha sido un bemol que no necesariamente hemos venido desarrollando con mucha gestión ni con mucha habilidad. Sin embargo, últimamente nos hemos puesto bastante empeñosos en desarrollar la investigación científica y es por eso que el CONCITEC, a través de sus organismos, ha tratado de incorporar la investigación científica al escenario cada vez más exigente de las universidades y de las instituciones que implican pues, el carácter universal de lo que implica la investigación. Entonces, la investigación, señores, no es otra cosa que un reto permanente que nos hacemos cada uno de nosotros y que como profesionales debemos
emprender, impulsar, desarrollar, y la investigación científica es algo que es inherente a toda institución. No puede haber universidad sin investigación, no puede haber instituto científico sin investigación, no puede haber entidad académica sin investigación. La investigación es fundamental en lo que corresponde al desarrollo de la ciencia. La investigación es fundamental en lo que corresponde a todo elemento que esté vinculado al desarrollo de un país. Si no hay investigación, decimos que el país no avanza. Si no hay investigación, decimos que el país está en vías de desarrollo o es subdesarrollado. Y obviamente la investigación científica, pues, es lo primordial que diferencia a las potencias de aquellas que no lo son. Y la investigación científica es algo que nosotros debemos promover, debemos desarrollar, debemos impulsar, y para eso se aperturan diversos escenarios, ¿no? El financiamiento, el hecho de poder trabajar la investigación desde el punto de vista de la asesoría permanente, el hecho de poder apoyar la investigación desde los presupuestos de las universidades. Por ejemplo, estábamos revisando una consultoría lo que implica cuánto presupuesto se dedica por las universidades a la investigación. Las universidades americanas dedican 80% del presupuesto de sus ingresos a la investigación, mientras que las universidades latinoamericanas implican solamente el 40%, y las universidades peruanas menos del 1% dedicadas de su presupuesto anual a la investigación. Esto significa, pues, señores, que estamos bastante atrás en lo que corresponde a la investigación científica. Pero la investigación científica, señores, viene de un transcurrir histórico. Histórico de hace mucho tiempo, y hoy este journal Scabs, bastante ya histórica, ¿no? En París, ¿no? Nos da, pues, la con el formato impresiones científicas, con el formato actualizado. Entonces, lo que pretende una investigación y lo que pretendemos en las universidades de ciencia a través de las publicaciones. Se informan resultados, se someten a las ideas de estos resultados a los juicios por pares, que asegura la prioridad del descubrimiento y se acumula conocimiento para usos futuros. La comunicación científica, señores, entonces, en realidad es la culminación de un proceso de investigación, de discusión, de financiamiento, de evaluación por pares, y es un inicio de un proceso de premios o sanciones y de búsqueda de la visibilidad, ¿no? Como hemos visto, pues, el financiamiento es importante. Ya desarrollamos investigación, tenemos profesores capacitados, ya se estableció una política de impulso a la investigación, el CONCITEC da presupuesto y financiamiento, y este financiamiento no solo debe ser corroborado por el CONCITEC, sino, como saben ustedes, gran parte de la universidad peruana o las instituciones son las que deben participar de ese financiamiento. La evaluación por pares es fundamental. ¿Cuántos expertos evalúan tu investigación para decir que tu investigación es de calidad? Y la pregunta se cae de madura. ¿Hay expertos? ¿Cuántos realmente investigan y publican? ¿No? Y también, cuando uno expone su investigación, está expuesto a premiación, pero también a sanciones por plagio, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que varios investigadores en el proceso de la pandemia han sido sancionados, han sido retirados, porque simplemente plagiaban un documento por otro, ¿no? Y la visibilidad es fundamental porque nos posiciona en cuanto al desarrollo tecnológico. La permanencia en la investigación es importante, por eso que las investigaciones científicas y las revistas científicas deben ser duraderas en el tiempo. Hoy se publican en todo el mundo más de 200.000 revistas de carácter científico. 150 revistas dan cuenta de la mitad de lo que se cita y un cuarto de lo que se publica. El núcleo es aproximadamente 2.000 revistas que cubran el 85% de artículos publicados y un 95% de artículos citados. Estamos hablando de la crema innata, estamos hablando de la WOS o de la ISI, ¿no? Que es el equivalente a la Web Science, ¿no? Hoy se considera la corriente principal las revistas incluidas en la base de datos ISI, que hoy día le hemos puesto, o se le ha puesto el nombre, o le acaba de comprar o adquirir la Web of Science, ¿no? El número aproximado de años de títulos para la ISI es de aproximadamente, de la Science Citation Index Expanded, 5.600, de la Social Science Citation Index, 1.800, de la Art Humanities Citation Index, 1.200, el número aproximado
de la llamada corriente principal en todas las áreas son de 8.700 científicas que revistas científicas que ocupan el top 10 del mundo, ¿no? Estas 8.700 revistas científicas es a la que debemos postular, aspirar y publicar. Tenemos ya un investigador del Instituto Científico Tecnológico del Ejército que ha publicado en la ISI, ¿no? Su servidor y algunos otros también hemos publicado en ISI, que pertenece a Web of Science, ¿no? Y obviamente esta línea y corriente de investigación pues implica la calidad de lo que le denominan en Scopus el cuartil 1. Recién aceptan a la ISI, a la Web of Science en el CONCITEC en el Perú. Hace algún tiempo no era considerado, solo era considerado Scopus, que tiene un carácter mucho más comercial y de repente sí científico, pero con una visualización más de comercio y negocio, mientras que la Web of Science que ha capturado la ISI o la tiene como su dependencia, pues es más de carácter científico y menos comercial, por lo tanto con menor prioridad en el negocio y la venta, ¿no? Entonces anualmente se revisan más de 2.000 títulos para ser incorporados a, y para ser borrados. También miren la participación de lo que implican estos países, revistas latinoamericanas que se incluyen en la ISI, ¿no? Que pertenece a la Web of Science, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela. Sí, ahí no está Perú, tal y como ustedes lo acaban de observar, ¿no? Entonces la Web of Knowledge o la WOC, la ISI WOS Web of Science, ¿no? La Science Citation Directs, la Social Science Citation Directs y la Arts Humanities Citation son la base de datos de la Thomson Reuters, que es la principal fundación internacional encargada de trabajar esto. Y ahora, hace muy poco, se ha afiliado y asociado a la Latin Index, y Latin Index a ese cielo. ¿Y por qué le presento esto? ¿Por qué le hablo de esto? Porque sin esto no existimos. Si no apuntamos a la Web of Science, si no apuntamos a Scopus, si no apuntamos a ese cielo, y empezamos por el Latin Index, simplemente no existimos. En mi labor como editor asociado de la revista científica del Ejército, de la revista científica CITEX, del Instituto Científico Tecnológico del Ejército, y otras cuatro revistas que edité anteriormente, el punto principal de desarrollo tecnológico de una institución es la indexación. O sea, no podemos postular a algo que no tenga de carácter indexativo. O sea, debemos apuntar a lo más alto que puede ser. Si apuntamos al cielo, le vamos a dar a la luna. Si le apuntamos a la luna, le daremos a las montañas. Pero si le apuntamos a la montaña, quizá le demos una roca. Y si le damos una roca, quizá nos demos a los pies. La idea es siempre apuntar al escenario más alto, a la indexación más alta, a donde queremos llegar. Y la meta con la revista es pasar por Latin Index, pasar por ese cielo, pasar por la Web Science, llegar a Scopus y llegar a ProQuest. Es la meta y para eso se requiere, obviamente, de todo un esfuerzo multidimensional, multiprofesional, de mucha responsabilidad, tanto de revisores y auditores y editores externos como internos para poder apuntar a este nivel. Y como les comentaba, yo hemos trabajado ya, esta es la quinta revista que estamos impulsando, otras revistas anteriores ya se han logrado con esta meta y creo que cualquier institución, universidad peruana, o cualquier institución académica que apunte al desarrollo tecnológico científico del Perú, estamos hablando de la creación de una revista científica, pero ¿para publicar qué? Para publicar lo que hace el 40% de los casos la institución, organización, y lo que invitar al 60% de agentes externos para que publiquen en nuestra revista, que solamente les van a interesar es que esta está indexada, si no, no va a haber mayor interés, ¿no? Miren por acá, el rango de publicaciones, ¿no? Hace 10 años, acá tenemos a Perú, en el año entre 34 y 746 revistas con respecto al desarrollo, ¿no? En diferentes publicaciones de Latin American Countries. El desarrollo de los diversos países, ¿no? Noruega, Singapur, Nueva Zelanda. Miren la capacidad productiva de los Estados Unidos, de Japón, de China, de la India, ¿no? De Alemania, versus los países pues, que tienen una menor capacidad productiva, donde no aparecen casi los países latinoamericanos, ¿no? La ciencia es caucásica, la ciencia es anglosajona, la ciencia es exclusiva del occidente y la ciencia es exclusiva del nuevo mundo, ¿no? Sin embargo, el nuevo mundo en esta parte del sur no está dejando bien al desarrollo de la ciencia y es lo que queremos proponer. ¿Y por qué tenemos que entrar a la ISI, señores, en el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica y especialmente enfocados desde el Perú? Por una cosa muy sencilla. El prestigio de entrar a un club exclusivo de la corriente principal de la investigación científica. Las cuatro revistas que editamos anteriormente están recibiendo asesoramiento para entrar al mundo de la ISI, al mundo de la Web Science, al mundo de la GCR, ¿no? ¿Con la finalidad de qué?
de posicionarse en calidad científica internacional. Y caramba, ¿por qué no mandar nuestra revista y hacer que los árbitros internacionales nos digan que no sirve? Que habremos que corregir el 80%, el 70% o el 90%. ¿Por qué? Para mejorar nosotros mismos en la calidad permanente. Si no nos hacen ver nuestros errores, pensamos que estamos bien. Entonces, así se apunta al crecimiento. El crecimiento se apunta al desarrollo de la ciencia. La ciencia se transparente y se muestra a través de la publicación. Y la publicación se coloca en una revista. Y nuestras instituciones, todas nosotros, todas nuestras instituciones educativas, todas nuestras instituciones vinculadas con el desarrollo de la ciencia, deberían tener una revista científica respaldada con el escenario que nos compete a nuestra especialidad. En ese sentido, señores, impulso y los invoco y los convoco a que hagan ciencia, a que publiquen artículos, a que indexen sus revistas, a que preparen sus revistas y apunten siempre al techo más alto, nunca al techo más bajo ni al techo de la mediocridad, siempre al techo de la ambición de querer posicionar Perú no igual que Chile, no igual que Brasil, no igual que Colombia, quizá mucho mejor que ellos. Para eso tenemos que empezar, y tenemos que empezar con un buen pie. La calidad reconocida internacionalmente a la que se debe estas publicaciones están incorporadas, es algo que nos interesa mucho de la ISO, la medida de la calidad, o sea, en los sistemas de evaluación a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esta situación adscrita tiene que ver, pues, la calidad de nuestro trabajo, y es difícil que nos acepten, muy difícil. Es complicado que pertenezcamos a este círculo tan extraordinario que lo origina la organización más grande del mundo encontrada en Inglaterra, la Royal Digest. Es importante que la Thomson Reuters nos mire desde arriba para poder darnos una apertura a que publiquemos en su gran escenario de Springer. Es importante que estemos trabajando en la Web of Science. Es importante que nos posicionemos, por supuesto. Si ninguna universidad peruana le interesa o apunta a estos escenarios y se conforma con un Latin Index y un cielo, y ahí quedó, hay una revista que sí apunta a eso, ¿no? La Revista de Medicina Experimental y de Salud Pública del INS. Y ahí ya tiene casi todas las indexaciones. ¿Y cómo empezó, señores? Como una interesante propuesta, como una interesante mirada a una publicación de la ciencia, invitando a cuanto médico, profesional de la salud o profesional de las ciencias sociales que se vincule con la salud, trata de hacer una publicación. Cuando yo hice mi primera publicación en esta revista en el año 2006, no tenía ni ese cielo, no tenía nada. Era una revista que no había calificado en ningún nivel internacional. Estaba en el 2006 y simplemente era una revista indexada en Latin Index y con muy buen desarrollo y con mucha expectativa de la calidad. Pero miren, del año 2006 hasta ahora, está indexada en casi todas las bases de datos. Solo le falta propuesta. Y lograría, pues, estar en las ligas mundiales. ¿Y quién dirige el INS? El Ministerio de Salud. Entonces, si el mismo competente estatal, el mismo escenario del gobierno, ha logrado un gran logro, a pesar de la traba burocrática, a pesar de la gran dificultad, a pesar de la enorme deficiencia para poder salir un centavo en lo que respecta a financiamiento, a nivel de las organizaciones privadas, las universidades privadas, las entidades educativas que tienen un financiamiento propio, podrían apuntar a estos estándares altos, ¿no? Pues el porqué de una revista de universidades peruanas, ¿no? ¿Por qué hacer una revista en las universidades peruanas? Porque cada universidad deba tener, no una revista, sino una revista por especialidad, por carrera, por facultad, ¿no? Por una cosa bien simple, por dar a conocer los resultados de investigación en el área de una disciplina determinada, apoyar a la docencia y la difusión del conocimiento en áreas determinadas, difundir el quehacer de una unidad académica, publicar trabajos no aceptados en otras revistas de mayor calidad, para empezar, pero profundizar y perfeccionar nuestra calidad día a día hasta que nuestros propios estándares cada vez suban y sean más altos. Servir de moneda de cambio para obtener otras publicaciones similares, ¿no? Intercambiamos revistas científicas, somos árbitros de otras revistas son árbitros de nosotros. Aprendemos de los internacionales, aprendemos de los extranjeros, aprendemos de otras realidades, ¿no? Y solamente así nos vamos a poder dar, pues, un gran paso importante, ¿no? ¿Algunos problemas para publicar en el país? Editores de buena voluntad, ¿no? ¿Cuántos editores están dispuestos a trabajar, pues, una revista científica? Un editor, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo simplemente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La revista, el Acta Médica Herediana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene el piso número 6 de la Facultad de Medicina. O sea, no es un espacio, no es un lugar pequeño, es el piso completo. Con todo un comité organizativo, un director, secretarios, personal, gente que trabaja dedicadamente, correctores de estilo,
donde tienen el presupuesto para enviar por correo común, para enviar a través de redes, traer investigadores, llevar investigadores. Es todo un aparato, es toda una organización, es como una facultad entera de por sí. Entonces tienen todo un presupuesto destinado a la inversión y a la necesidad. Consultores privados, gente que se dedica a la corrección, gente que se dedica a la edición, personas que corrijan todo el aparato que implica hacer una revista científica, ¿no? Entonces, ese es solamente un ejemplo. Por ejemplo, el American Journal of Gynecology Obstetrics de la Universidad de Boston es más o menos un edificio de 25 pisos, con más o menos unas 5 o 6 cuadras de largo en toda su dimensión. Entonces, eso es lo que responsabiliza una revista. La vieron hace tiempo. Vieron cómo generar ciencia, vieron cómo preparar todo un aparato, vieron cómo generar la publicación, vieron el interés del crecimiento, vieron el interés que la ciencia es más importante que cualquier otra cosa, y dedicaron el 80% de su presupuesto a las universidades a invertir en investigación, a publicar como tal. Sin embargo, en las universidades latinoamericanas, incluyendo las peruanas también, una de las cosas más importantes en la universidad es enseñar, no investigar. Y para enseñar se requieren institutos tecnológicos, pedagógicos, de nivel no universitario, sino de nivel técnico. Para enseñar se requieren Cenecape, para enseñar se requieren otro tipo de organizaciones. La universidad genera ciencia. Si no genera ciencia, no eres universidad. A la universidad se le cuenta por el número de revistas científicas que tiene, por el número de publicaciones científicas que tiene, por el número de investigadores Renacid que tiene, por el número de investigadores que publican en revistas internacionales, por el número de docentes que hacen investigación por sus alumnos, por el desarrollo de la ciencia permanente por ella. Sin eso no se puede llamar universidad. Es por eso que muchas universidades han perdido su licencia, han perdido la capacidad de poder continuar porque no tienen lo mínimo necesario para ser llamados universidad. Pueden tener infraestructura, pueden tener edificios, pueden tener tecnología, pueden tener computadoras, pueden tener aulas virtuales, pueden tener todo, pero si solo enseñan y la gente aprende y se vuelven meros técnicos, no puede ser llamada una universidad. Entonces, pocos controles de calidad, obviamente, es también un problema de la publicación. Los comités editoriales son entre amigos, los amigos se corrigen entre ellos, ¿no? Oye, mándame tu trabajo, simplemente lo publico porque ya lo publico y está aquí porque, en fin, no me aseguro que haya una calidad, un comité editorial, no lo envío a árbitros internacionales, en el extranjero no revisan mi trabajo, lo devuelven con correcciones, o simplemente lo rechazan, y yo lastimosamente digo a la persona que publica en mi revista, oye, ¿sabes qué? Está mal y es incorregible, o hay correcciones que se pueden levantar, no, simplemente hay relaciones interpersonales dentro de la cual hacemos revistas que salgan periódicamente, que se produzcan, y si no cumplen los estándares de calidad, jamás llegaremos ni siquiera a aplicar al Latin Index. Entonces, la calidad de la producción científica, señores, es fundamental. Los sistemas por pares, la revisión por pares de gente experta, especializada, entre cooperaciones, entre revistas, es fundamental. Estar en PubLoms. ¿Quién es árbitro de PubLoms, no? De la Web Science. Casi no hay árbitros peruanos de PubLoms de la Web Science. Debes estar en PubLoms para ser un árbitro calificado. Pero para eso las revistas cooperativas entre PubLoms tienen que adscribirse a este sistema de árbitros cooperativos, pero para eso tu revista tiene que estar en la Web Science. Pues obviamente para eso, si no, no vas a poder tener árbitros disponibles en el mundo. Todo se socializa, todo se globaliza, la ciencia crece, la ciencia no tiene fronteras, ¿no? El financiamiento debe ser estable. A veces un decano, un director le interesa una revista, el otro director viene de o otro decano en una universidad y ya no le interesa esa revista. Viene un empresario que financia la revista, cambia de jefatura, dejó de financiar esa revista. El tiraje en cuanto sea impreso es muy importante, la distribución impresa. Hay dos tipos: International Standard, Serial Number, que es para la parte impresa y para la parte virtual. Entonces, el tiraje es importante, a pesar de que no dejarán jamás de existir el papel, siempre la producción impresa es fundamental, ¿no? La distribución y los costos también son elementos que hay que contemplar para tener una producción científica adecuada. Entonces, señores, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener? En muchos casos, ¿no? Solo se consideran las publicaciones en la revista de corriente principal para la evaluación. Y eso tenemos que tener en cuenta, que no debemos necesariamente empezar por ahí. Empecemos por bajo, empecemos por las índices, luego ese cielo, luego en la revista de corriente principal. ¿A qué se le lleva la revista de corriente principal? Aquellas revistas que están en la ISI, que ahora es de Web Science, en la propia Web Science directamente, en las mismas revistas que estén, por ejemplo, en PubMed,
¿no? Que pertenezcan a Medline, indexadas a Medline, aquellas también que estén en Lilacs, aquellas que se encuentren en Scopus, aquellas que se encuentran en ProQuest y aquellas que se encuentran en la línea de EBSCOhost, ¿no? Aunque EBSCOhost, muchos expertos la consideran que no pertenece a estas líneas de revistas de corriente principal. Pero las líneas de corriente principal está donde debemos apuntar. En muchas áreas del conocimiento necesitamos buenas revistas nacionales. No es solo contar con las revistas internacionales o hacer que nuestros alumnos o docentes publiquen en el extranjero. Sí pueden publicar y podemos, digamos, recategorizarnos en las universidades y tener un estándar muy, muy bueno. Podemos llegar a publicar en revistas internacionales y muchos de nuestros profesores pueden tener un éxito extraordinario publicando fuera y haciendo más grande y más exitosa las revistas de fuera. Pero ¿qué hacemos con nuestro propio desarrollo científico para hacer nuestra propia ciencia? Debemos apostar por hacer nuestras propias revistas, debemos apostar por invertir en ciencia diseñada y preparada por nosotros para publicarlas acá. ¿Y por qué no invitar a la mayoría de los investigadores de fuera, si es que nuestra revista indexa, que también publiquen con nosotros? Nadie va a querer publicar en una revista que no se indexa. Y para eso debemos asesorar a la gente que está empezando, a los alumnos que se están graduando, a la gente que está iniciando con sus primeros trabajos, hacer su mejor esfuerzo para que hagan un excelente artículo, para que se publique en una revista nuestra que no esté indexada. 2 años después de todo este procedimiento ya se va a indexar, y una vez que nuestra revista esté indexada, señores, esos alumnos que arriesgaron, que publicaron sus trabajos, que se sacaron el máximo esfuerzo por hacer un buen trabajo de calidad, ya van a estar en las ligas mayores también, porque al estar indexada esa revista es retroactiva. Los artículos anteriores pertenecen automáticamente a la indexación. Entonces, va a jalarlos también a una mira del éxito. Y eso es una de las cosas que sí o sí nos va a ayudar al desarrollo individual, profesional, institucional e interinstitucional, porque hay cooperación entre revistas de las diferentes instituciones. Es necesario también, señores, fomentar políticas de edición de las universidades, sociedades científicas y otras instituciones de investigación. Si estas políticas editoriales no son comandadas, no existe pues un centro editorial latinoamericano o peruano, bueno, la Latinoamérica está en Latin Index, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, algo similar que se vaya más allá como una organización independiente que organice, que esté, digamos, permanentemente al tanto de lo que es la producción científica, que se encargue de una sociedad de comités editoriales como la Thomson Reuters, no la tenemos, ¿no? No la tenemos y tenemos que fomentarla, ¿no? Aprender a escribir artículos, señores, es como aprender a tocar un instrumento. Para ser el mejor, tienes que practicar 10.000 horas. Vamos a publicar un artículo que a lo mejor va a estar en la revista de una universidad que nadie lee, ¿no? Una revista que nadie lee. Pero poco a poco vamos a publicar un segundo artículo en una mejor revista que tenga un nivel de indexación mayor. Y si todas apuntan a la calidad, a lo mejor de acá a 5 años todas las revistas peruanas van a estar indexadas y todos van a lograr la excelencia y la calidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para publicar? Porque no solamente revistas podemos publicar, ¿no? Podemos publicar libros, y esta política editorial es para indexar en ProQuest, ¿no? Por ejemplo, los congresos también se publican. Esta organización de este congreso puede publicarse a nivel internacional y quedar colgado como memoria en el ProQuest o en Science Direct, ¿no? Los congresos e investigaciones en curso, conocer equipos que trabajan en temas que interesan, sugerencias para artículos posteriores, difusión limitada, crear una red de afinidades. Esto de acá nos permite sacar publicaciones y desarrollar ideas interesantes. Revistas, ¿no? Investigaciones terminadas, difusión amplia entre la comunidad académica, una publicación de una investigación original, ¿no? El más recorrido de los documentos científicos, obviamente, es la revista. Sin embargo, libros, ¿no? La Thomson Reuters, a través de Springer, y también a través de ProQuest, y a través de la Web Science, trabaja e impulsa la edición de libros. La editorial más grande del planeta, la Thomson Reuters, la que verifica la calidad de los libros mundiales, están en el cuartil 1 de lo que son libros, ¿no? Superando a McGill, a McGraw-Hill, Interamericana y todos ellos, están publicados a través de Springer. Entonces, quien publica en Springer se puede decir que está publicando un libro leído en el mundo, pero no solo leído en el mundo, sino un libro que es prestigioso, creíble, fundamentado, valedero en el mundo. No solo basta que tengas International Standard Book Number, no solo basta que estés adscrito a la Biblioteca Nacional como un libro, sino también tiene que manejarlo una casa editora importante. Y por eso hay que apuntar a 2 grandes casas editoras, ¿no? Springer's con la Thomson Reuters, y la otra puede ser Interamericana o McGraw-Hill, que es de México. Entonces hay que apuntar siempre a esa situación, ¿no? Entonces, en los libros,
podemos publicar investigaciones cerradas, ¿no? Y tiene difusión de ámbito académico. Su valoración depende del impacto, presencia en la base de datos y catálogos de calidad editorial. Como le digo, si mi libro está en Springer, va a ser demandado, va a ser comprado, va a ser leído, va a ser difundido. Si no está en Springer, no va a ocurrir. Entonces, básicamente, para que ustedes tengan una idea, ya que esto se viene trabajando mucho tiempo, un artículo científico muy fácil de hacer. Podemos hacer artículos científicos que tienen que ver con artículos de revisión, o artículos científicos que pueden ser originales, ¿no? El título, el abstract, ¿no? Se escriben al final siempre, y hay que mantener los keywords. El texto principal de un artículo estará, pues, la introducción, los métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y referencias, ¿no? Entonces, empecemos por aquí. Convertamos todas nuestras tesis en un artículo científico. ¿Quién no ha publicado su tesis en 2 o 3 artículos? ¿Quién no lo ha hecho? Pues simplemente podemos pensar 2 cosas. No la hizo con la seriedad, no la hizo con la responsabilidad adecuada. Pero cuando escribes tu artículo científico, ya le estás tomando la seriedad, ya le estás tomando la responsabilidad, y por lo tanto ya puedes hacer ese trabajo para difundirlo, ¿no? Entonces tenemos el hecho de que publicamos un trabajo con título, resumen, palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿no? Y damos y pasamos la comunicación científica al mundo. Y el Internet ahora, en plena pandemia, señores, en esta parte de la pandemia, ¿qué nos ha permitido el Internet, no? Nos ha permitido dar nuevas formas de difusión y comunicación de la información científica, ¿no? Hay nuevas alianzas posicionales de consorcios de bibliotecas. Tenemos la SPARC, tenemos la BUAI, la Public Library of Science, la Biomed Central, la National Library of Medicine, ¿no? Muchas organizaciones globales que le hacen la competencia a la Thomson Reuters. ¿Y por qué no estar en estas asociaciones mundiales? ¿Por qué no pensar en una comunicación científica a este nivel, sobre todo con la UAS, ¿no? ¿Ok? Una nueva constitución erudita extrema en cuanto a precios y acceso es muy importante, ¿no? El mundo va cambiando, va evolucionando, y tenemos que caminar con él. No podemos seguir pensando que produzcamos un libro, lo hagamos en nuestra máquina y vayamos a una imprenta de Girón Ica a que nos impriman nuestros libros, dejarlo en una pasta perfecta y luego ponerlo al mercado. Eso ya es tiempo de la historia, eso ya es tiempo pasado, ¿no? Para eso hay modelos de negocios de editores, consorcios, sociedades, una política de precios flexibles. Usted puede publicar en BookBook, en Learning International Enterprises, o en Amazon Editorial, que es una de las que me financia 12 de mis libros, y los edita a nivel internacional. Tiene su comité editorial, su propio sistema de asociación para editar y publicar a nivel global. Entonces, existen ya un mundo diferente, ¿no? Y el libro, caramba, se vende en China, se vende en Singapur, se vende en Estados Unidos, se vende en Inglaterra, Colombia, Francia, Italia, Japón, ¿no? Entonces, adquiere una visibilidad diferente porque tiene un respaldo académico. La Thomson Reuters está atrás, la Lure Enterprises Editorial está atrás, Amazon Editorial Fed está atrás. Entonces ya hay un elemento muy importante que te respalde. Apuntemos a eso, no nos conformemos con seguir siendo un país que siempre hemos sido limitado por el avance y con el miedo al desarrollo, ¿no? La política de precios flexibles, que hace que se adquiere incluso gratis, si es vía electrónica, y caramba, te provoca el libro verlo gratis y mandas comprarte el impreso. Es una de las cosas que se da como un plus, ¿no? Diferentes precios en función, obviamente, de todo lo que implica el impuesto, ¿no? Y la impresión bajo demanda, señores. Por ejemplo, yo, cada que quiero obsequiar un libro mío, yo me lo compro, ¿no? A precio costo, ¿no? Me compro 4 o 5 libros y los obsequio cuando voy a alguna organización, a algún congreso internacional, a algún lugar, ¿no? Entonces se imprime bajo demanda. Ya no tienes que estar con tus 2.000 libros en tu cochera, ¿no? Poliándose, hongueándose, malográndose. No, se imprime bajo demanda. El sistema editorial más grande de impresión de bajo demanda es uno que me auspicia 2 libros míos que pertenece a Inglaterra, que es la Lolo Enterprises Corporated, ¿no? Limitada, que es la que se encarga de la editorial internacional de la producción a nivel de Inglaterra con respecto a libros bajo demanda. 2 o 3 de mis libros, si no me equivoco, están respaldados por la Lolo International Enterprises. Entonces ya cambió el mundo. El mundo es diferente, el mundo es distinto, ¿no? El nuevo concepto de la publicidad es: ¿estoy vendiendo un servicio o estoy vendiendo un contenido?
La idea es que estoy vendiendo un servicio y el servicio académico, señores, se vende. El contenido no se vende. El conocimiento no es desarrollo, es desarrollo la ciencia. Un ratito estoy conectando el cargador, disculpen. Se me está descargando la batería. Sorry, disculpen. Ok, entonces hay que facilitar el pagar por revisión, hacer los pertinentes para la web, hosting, incorporarlos en la literatura. El nuevo concepto de publicidad ha cambiado y las universidades tienen un nuevo concepto de negocio. En vez de vender un contenido, se va a vender un servicio editorial, un servicio de reconocimiento, un servicio de avance de la ciencia, un servicio de apoyo a la investigación y un feedback permanente, ¿no? ¿Cuál es el movimiento BOAI? ¿No? El movimiento BOAI es de Budapest Open Access, es la iniciativa de un sinónimo de Open Access, ¿no? Prepare, review the journal, literature, self-sharing y revise Open Access, ¿no? Este Open Access es disponible en forma gratuita, no restringido, que ahora pues hay un similar llamado el DOAJ, ¿no? Pero la iniciativa empezó con el movimiento BOAI, ¿no? Esto es amplia, medible, visible, leíble y de impacto, ¿no? Varios de los artículos que yo asesoro a las instituciones, a las universidades, a los lugares que están interesados en publicar, es que se manden al Open Access, ¿no? Publiquen en revistas científicas indexadas en base de datos Open Access. Por ejemplo, si no podemos apuntar todavía, porque la meta es a las finales llegar a Scopus y a la Web of Science, que son accesos cerrados, empecemos a indexar nuestras revistas en categorías Open Access. Una vez que hemos pasado los niveles adecuados y ya ganamos experiencia, ya editamos bien, ya corregimos bien, ya hacemos buenas sugerencias, ya tenemos buenas instrucciones para los autores, ya tenemos 15 personas trabajando en los procesos, una que recibe el artículo y que revisa que cumple con todos los capítulos. Otra que revise si cada uno de los contenidos que va a publicarse en la revista científica cumple con los criterios técnicos. Luego otra si cumple con las referencias bibliográficas. Luego otra que ve si está bien los cuadros, las tablas y los gráficos pertinentes y coherentes. Luego otra que revise la corrección del estilo. Luego otra si ve si está pertinente o no pertinente a la línea editorial de la revista. Luego otra que se encarga de enviar a los pares, ¿no? A los pares internacionales, que son los expertos que van a corregir tu artículo. Otra que está permanentemente supervisando y llamando a los pares para que se encargue de devolver ese artículo. Una vez que se devolvió, se acepta, se revisa, se corrige, se devuelve al autor, se deniega. Pero hay todo un aparato relacionado, vinculado con esto, ¿no? Y los parámetros de la BOAJ, ¿no? De la BOAI, nos permite a nosotros, pues, tener criterios internacionales muy claros sobre cómo impulsar una revista científica. Que la lea todo el mundo, que tenga impacto en todo el mundo, que tenga una caracterización universal y que empiece con Latin Index y que acabe, obviamente, si Dios quiere, ¿no? En lo que correspecta a los estándares más altos de indexación, que significaría entrar a la Web Science entre el Scopus. ¿Y por qué no al cuartil 1? Entonces siempre hay que pensar en esto, gente. Siempre hay que pensar en los límites importantes del desarrollo de una revista. Muy bien. Entonces este movimiento UAS, al cual yo les recomiendo que deben entrar después de pasar el Latin Index, después de pasar el SCielo, ¿no? Es que nos va a permitir a nosotros que esta disponibilidad y este sistema nos permita tener, pues, obviamente, cualquier tipo, no solamente de revistas científicas, sino también de libros bajo demanda, ¿no? El funding, ¿no? Es la literatura que debe ser gratuita para los lectores, pero el peer review cuesta dinero. Entonces, empecemos por la Open Access y luego vayamos a otro sistema, ¿no? La Fundación Soros, Spark, son los que comandan el movimiento BOE. Dirían algunos que es el antisistema de las revistas, de las bases de datos cerradas. Bases de datos cerradas me refiero a ProQuest, Scopus, Web Science, ¿no? La BOAI, la DOAJ, ¿no? Son bases de datos abiertas. Son bases de datos abiertas por financiamiento internacional. O sea, igual cuesta. Pero la Fundación Soros y Spark son las que la financian con una finalidad muy importante. Si dejo que la ciencia sea abierta, voy a permitir más ciencia. O sea, ¿quiénes solo pueden hacer ciencia en el Perú? Los que tienen Web Science, Gestor, Science Direct,
Scopus, Juez, EBSCO. ¿Y cuántas universidades tienen ese acceso? Cuatro. San Martín, Católica, San Marcos, y si no me equivoco, por ahí otra universidad más, o cinco. El resto no podría ser ciencia, por la sencilla razón de que las bibliotecas y la base de datos son pagadas, pertenecen a las universidades que pagan, por ejemplo, 350 mil dólares al año cuesta adquirir la base de datos de ProQuest, ¿no? Scopus, si no me equivoco, está algo de 450 mil dólares al año para tener acceso a todas las revisiones, a todas las revistas que tiene Scopus. JSTOR está algo de 400 mil dólares por año que paga la universidad o la institución. Y ni siquiera han pensado en sacar una revista, una organización, mucho menos pues van a estar interesados en pagar base de datos caras. ¿Qué hacen para cumplir con el mínimo requisito que les pide pues la SUNEDU para que acrediten las universidades? Ah, pagan la más baratita, ¿no? Pagan EBSCO, que vale 20 mil dólares al año. Ya con eso cumplen, pero con eso condenan a sus alumnos a la ignorancia, porque tienen una base de datos que es más en español que en inglés, que tiene muy poca y muy elemental limitada de acceso al conocimiento y que le están privando del 98% del conocimiento del mundo. Entonces las universidades e instituciones tendrían que pagar bases de datos muy altas. Ante este sistema de costo, ¿no?, de peer review, la Fundación Soros Spark crean el BOE, ¿no? Y obviamente que de aquí se deduce en Europa el DOAJ, ¿no?, que son sistemas abiertos de literatura científica. Entonces, por ese lado, señores, empecemos por aquí, ¿no? Las impresiones print publishing, ¿no?, a través del tiempo, ¿no?, hace su preprint, hace la revisión, hace la publicación, ¿no? Luego haces una reimpresión y una revisión. En el tiempo esto se va a continuar permanentemente, ¿no? Un artículo no es un simple evento, ¿no? No es un simple evento. Es un hecho de poder avanzar con el tiempo, de poder desarrollar la ciencia. Estos son algunos libros de los que he publicado, ¿no? Tanto con Amazon Enterprises Corporated Editorial y con Lulhuru International Editorial y con la Universidad de Michigan de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si yo puedo, cualquiera puede. Realmente es una cuestión de poderle poner empeño. Este fue publicado en el Perú, ¿no? Y empezar a desarrollar todas las capacidades necesarias donde las universidades peruanas pueden apuntar a las revistas científicas más exitosas, a tener una revista científica lo más exitosa posible para ser aceptada por las mejores bases de datos. Bueno, señores, gracias. Eso es todo lo que quería conversar con ustedes y espero que esta pequeña charla les haya agradado. Muchas gracias, doctora Zamora, por esta excelente disertación sobre las universidades peruanas y la investigación científica. Ahora voy a pasar a leer las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos la pregunta de Víctor Manuel Vargas Fierro. Nos dice, el ICTE, en artículos publicados en su revista CITEC, fue la única institución nacional que pudo hacer funcionar un simulador del coronavirus, que pudo predecir los picos de contagios y duración en la primera y segunda ola de contagios, que fue documentado por la prensa nacional. ¿Hay planes para continuar con este innegable logro científico, doctora Zamora? Sí, la revista, en mi calidad de editor asociado de la Revista Científica y Tecnológica del Ejército, puedo informarles que vamos a seguir impulsando esta revista, que se va a seguir destacando la labor encomiable del director, del coronel Juan Godoy Caso, del editor principal, el doctor Carmen, ¿no? Yo como editor asociado, acompañando este gran esfuerzo, obviamente nace en una gestión y el comandante Pari lo desarrolla pues al máximo en la presente. Que diga el coronel Pari, desarrolla al máximo en el presente, estamos asegurando nosotros que esta revista no va a morir, no va a cerrarse, va a seguir con nuevos números de excelente calidad, de excelente desarrollo. Apuntamos a la indexación más alta, apuntamos a Latin Index y luego a ese Cielo y luego a Scopus y luego a Web Science, y la idea es que todos los artículos científicos de los interesados que tienen su tesis, que tienen su investigación, que tienen una investigación hecha en cualquier área del conocimiento de la ciencia y la tecnología, pues bienvenido, que aquí pues vamos a asesorarlos, vamos a ayudarlos, vamos a corregirles y vamos a recomendar las mejores estrategias. Para eso, pues el ICTE para el siguiente año
está pensando ya en aumentar el equipo multidisciplinario e interdisciplinario para potenciar esta revista, porque no solamente se puede trabajar con un equipo mínimo, sino esto, como le digo, es un monstruo, ¿no? Es algo de mucha mayor envergadura, de muchas mayores responsabilidades, y bueno, poco a poco hay que ir convenciendo a las autoridades de más arriba que una revista es necesaria y que los elementos y aparatos que la conducen y la sostienen son necesarias y deben ser perdurables en el tiempo, si no estos se caen, ¿no? Y sí, pues ese es uno de los artículos interesantes que el ICTE colocó y y así como ese, invenciones, artículos de revisión, artículos originales, resúmenes de sus investigaciones, sus tesis, pues también bienvenidas y a la espera de tener la mejor disposición, no solamente de la presentación de sus trabajos, sino también de nosotros de recibirlas y asesorarlas. No vamos a rechazarlas como en las revistas Cuartiluno y decir que su trabajo no sirve, vamos a asesorarlos hasta que lo escriba de la mejor manera para que pueda ser publicado. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más del comandante José Eduardo Díaz Ochoa. La pregunta es, ¿cuál es el proceso o pasos que siguen para que una institución educativa pueda publicar una revista científica? Bueno, los pasos son, primero, seguir cumplir los 35 requisitos de Latin Index, ¿no? Primero, hacer una revista juntando 60% de artículos que son de gente de la institución y, digamos, 40% de invitados de fuera. Eso implica alumnos, implica docentes y todo, ¿no? Siempre tiene que guardarse eso. No todo intrainstitucional tiene que llegar al 40% de extrainstitucional, porque eso es un criterio. Otra cosa importante es que guarde una homogeneidad de todos los artículos científicos con precisión, con criterio, un mismo estilo bibliográfico, una misma forma de presentar las tablas, una misma forma de presentar los cuadros, lo que diga los gráficos o figuras, un mismo estilo de representación del resumen, no un mismo estilo de las palabras claves, unas normas para el título que no pase de 20 palabras, normas para los keywords, normas para cómo se escribe la introducción, el citado y las referencias. Tienen que guardarse todas esas normas. Una vez que cumplimos con todas esas normas, presentamos nuestra revista científica Latin Index, ¿no? Ah, una de las bases principales es tener lo más esencial, un International Standard Serial Number, o ISSN, de Alain Rucol de París, Francia, que nos va a dar, digamos, el cliché, el DNI de la revista. Ya existe. Una vez que existe, postulamos a Latin Index. Una vez que estamos en Latin Index y cumplimos con los 35 criterios, no es que aprobamos, ¿eh? Nos dicen, está en catálogo, porque la revista cumple lo mínimo necesario para estar en catálogo. O sea, cumplieron lo mínimo, ya la consideramos. Una vez que ya la consideramos y está en catálogo, entonces ahora sí podemos entrar a ese cielo. Hay que postular a ese cielo y cumplir ya no 35 requisitos, sino 45 requisitos. Una vez que se cumple con los requisitos de ese cielo, tomamos una decisión. O me voy a Web of Science o me voy a Scopus. Si me voy a Scopus, tiene que ser todo pasado al inglés. Si me voy a Web of Science, podría quedarse en español. Pues hay una línea editorial de Web of Science de Thomson Reuters que ve revistas en español. Hacemos esa revista en español, ya no son 45 criterios, son 121 criterios que tienen que cumplir nuestra revista, ¿no? Y tienen que ser todas de calidad máxima. Y se tiene que verificar la hipótesis, la calidad de los datos, la calidad de la información, la predicción de los resultados, la predicción de los hallazgos, ¿no? La uniformidad, o sea, prácticamente estamos en las ligas mayores. Y tiene que guardarse una periodicidad mínima de 2 revistas por año, ¿no? Entre 2 a 4 revistas por año, y asegurar la fecha exacta de publicación, la convocatoria internacional, revisión de pares internacionales. Ya mi artículo no lo revisa otro compañero de una Fuerza Armada o de una universidad peruana, ya lo revisa un oficial, ¿cómo se llama? Un investigador que está en China, que está en Inglaterra, que está en Francia, que está en Rusia, ¿no? Y nos da apreciaciones. Y ahí nos dice, ya cuando estamos en Web Science, ya nos dicen, no acepten esa revista, que no hay nada que salvar de ahí. Que no acepten ese artículo, no hay nada que hacer con él, ¿no? Entonces, es la revista científica la que postula a los diferentes niveles, pero son los investigadores y la calidad de sus trabajos los que son importantes para que la revista sirva. Si los investigadores no hacen una buena revista, si los invitados, las personas que presentan y postulan a nuestra acreditación, a nuestra revista científica, para que nosotros los aceptemos, pues la revista va a ser mala. Empecemos recibiendo trabajos buenos, y como no podemos rechazar, no podemos darnos el lujo de rechazar, porque se hace muy poca ciencia, te asesoran hasta que estén bien. Una vez que están bien,
ya empecemos a producir cada vez más y mejor investigaciones. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Apuntar paso a paso cumpliendo requisitos. Todo es como la acreditación de las universidades, como la SUNED. Hay que cumplir con los requisitos para la primera acreditación, segunda acreditación, tercera acreditación, y así paso a paso hasta lograr un licenciamiento de las universidades. Han visto que han cerrado universidades, ¿no? Igualito, ¿no? Hay revistas que empiezan, tienen buena emoción, son filantrópicas, se dividen el trabajo entre 5 profesores, los profesores tienen que dar su tiempo adicional, no pueden, se les cruza, además no son bien remunerados, por ejemplo, en las universidades nacionales, ¿no? Eso pasa y abandonan la revista y se queda ahí, ¿no? Entonces la idea es que hay una línea de continuidad de las revistas científicas. La revista científica es la expresión, la cara, el rostro de la institución. La institución se vende, se promociona, existe a través de una revista científica. Y obviamente a través de sus libros publicados, ¿no? Por un comité editorial o por un sistema editorial que tenga pues una política de publicación y financiamiento. Siguiente. Sí, la última pregunta es tenemos la pregunta del Teniente Oliveira Arevalo Carl. ¿Cuáles son los tipos de artículos que se pueden publicar en una revista científica? Bien, en primer lugar, hay muchas revistas científicas. Y las revistas científicas pueden pedir investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Pero si mi artículo es un artículo cuantitativo, o sea, de ciencia, tecnología o de investigación científica pura, o es el resumen de mi tesis, ¿no?, que tiene tablas, frecuencias, porcentajes y todas esas cosas, entonces yo puedo publicar mi trabajo en cualquier revista científica indexada. Pero puedo empezar con una de Quartil 4, ¿no? Porque yo estoy segurísimo que con la inexperiencia que tengo, porque es mi primera vez, en la de Quartil 1 me van a rechazar, ¿no? ¿Qué es Quartil 1, 2, 3, 4? A ver, para que tengan una idea. En Quartil 1 publican todos los graduados de maestría y doctorado de Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Kennedy, ¿no? Para más o menos tener una idea. En la revista de Quartil 2 publican de la Universidad de Wyoming, Wichita, ¿no? De la Universidad de Colorado, ¿no? De Texas, una cosa así, para que tengan una idea. En la revista de Quartil 3 publican más o menos ya de México, ya españoles, ya publican mexicanos, por decir, que no tienen mucho presupuesto para investigar, ¿no? Y tampoco son muy finos para escribir el método científico y son más heterogéneos. Tienen de repente un idioma, una prosa fluida muy distinta a la precisión matemática que se requiere para escribir en una revista de Quartil 1. Ya la de Quartil 4 ya publicamos nosotros, ¿no? Ya peruanos, bolivianos, colombianos, ¿no? Y nuestra calidad de producción, como estamos empezando, es un poquito deficiente y limitada, ¿no? Entonces publicamos en una revista que por lo menos tiene un Shimago y un Alran de 1, 0.5, un SNP de 0.4, un IPP de 2, ¿no? Cuando en la Quartil 1 tiene un Shimago y un Alran de 40, un SNP de 20 y un IPP de 18, ¿no? Entonces empezamos nosotros a publicar por estas chiquitas. Pero ojo, todos están en Scopus, ¿eh? Estoy hablando de revistas que están en Scopus. Estoy hablando de revistas que están en World of Science, pero que están en el Quartil 4. Ya si publicamos fuera de estas, ya pues es menos de cero, ¿no? Ya estamos por debajo del puntaje cero. La idea es, pero que estas que están fuera van a ingresar. La idea es que tengan la meta de ingresar. Por ejemplo, la revista Elite, que va a ingresar, y tengo la total seguridad de que va a ingresar a las ligas mayores, a la Web of Science, y a la Latin Index y todo, está siguiendo el proceso y está teniendo todo el empeño para hacerlo, ¿ok? Y no me cabe la menor duda que va a ingresar, ¿no? Los que publicaron y se arriesgaron en las primeras, por decir, no, todavía tu revista no está indexada, recién tiene ISBN, ISSN, no, tu revista recién está en Latin Index, ¿no? Mejor apunto a una mejor. Entonces, luego, cuando ya te indexas, tiene récord histórico retroactivo. Quiere decir que todos los que publicaron antes pertenecen automáticamente y están automáticamente en el nivel de indexación. Son aceptados en el nivel de indexación. ¿Se dan cuenta? A ese punto vamos. Bien, gracias. La pregunta es del señor coronel Pari Navarro Hebert. Dice, ¿qué beneficios puede obtener un profesional al redactar artículos y los publique en revistas como el CITEC? ¿Qué motivación podría tener, ¿no? Un oficial, por ejemplo. Bueno, la motivación es que primero que tienes visibilidad, ¿no? Y tienes visibilidad y no solo visibilidad,
sino que te pones en una ventana al mundo. Estás diciéndole a todos que eres un experto en esa área. Y eso es mucho mejor y más eficiente si tengo una revista científica que se lo dices al oído a cualquier amigo. Primero. Segundo. Digamos que la revista del CITEC el otro año conseguimos que esté en Latin Index, que es la meta. ¿Ya? Digamos que lo logramos. Ya, automáticamente aquella persona que ha publicado en la revista del CITEC, si tiene su grado de maestría, si tiene trabajo como asesor de tesis, como profesor, etcétera, ya es candidato para ser investigador RENACID. Ciencia y tecnología. Y para que tengan solo una idea, un investigador RENACID gana aproximadamente el 16 por 1. No sé si tienen idea de lo que es eso. 16 por 1 es que, por ejemplo, tú trabajas en una universidad, trabajas una hora, pero te pagan 16. ¿Sí? O sea, porque a todas las universidades les interesa tener un docente RENACID, ¿no? Entonces, obviamente, tu visibilidad y tu posicionamiento y tu currículum vitae y tu prestigio profesional y tus puntos RENACID van a subir. Entonces, obviamente, vas a trabajar una hora y te van a pagar por 16. O sea, el equivalente de eso es, pues, enorme, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, para que tengan una idea, en una universidad X, el docente RENACID gana un sueldo de 6.000 soles mensuales. Y solo trabaja 6 horas a la semana, ¿no? Y además le dan un bono de 10.000 soles por cada investigación que publique en una revista científica indexada. Para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ¿conviene o no conviene? Tengo visibilidad, tengo producción, me consideran experto, me van a pagar más, voy a subir mi categoría, puedo hacer docencia, automáticamente, ojo, este año lo que han hecho las universidades han despedido a todos los docentes que no tienen maestría, a todos los docentes universitarios que no tienen maestría, a todos. Oye, pero enseño en pregrado, ¿cómo puede ser? Es decir, no, igual en pregrado, se van todos los que no tienen maestría, toditos han ido este año de las universidades. Nadie con maestría, sin maestría continúa. Segundo, todos los jefes de curso y coordinadores solo son investigadores RENACID. Decano, vicedecano, ¿no? Los coordinadores de curso, coordinadores de cátedra, ¿no? Todos los investigadores RENACID. Entonces, han tomado esas decisiones. ¿Y por qué? Por una cosa, ¿y quién es el, por ejemplo, el decano de una universidad X? No voy a decir nombres, ¿ya? Un muchacho de 30 años o 28 años, que tiene maestría, tiene doctorado, es investigador RENACID, tiene un año enseñando, creo, 2 años, y es el decano de su universidad. ¿No? Para que tengan una idea. ¿Y cuántos artículos ha publicado? 8. ¿No? Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió y la ciencia es lo que manda. Si vas a estar en un mundo académico, si no haces ciencia, no existes. Y poco a poco te van a ir diciendo, te doy, ya no 40 horas, te voy a dar 20. Y luego te dicen, no, te voy a dar 10, no, te voy a dar 5. Y así, si quieres, quédate por un par de horas, ¿no? Y a las finales te van a invitar a retirarte. Porque lo que se necesita, y se espera que en 5 años, todos los docentes de las universidades van a ser bien pagados, muy bien pagados, por una modificatoria de la ley que está viendo o van a trabajar. Pero lo más importante es que todos van a ser investigadores RENACID. No va a haber uno solo en 5 años que no pueda ser investigador nadie. Todos tienen que serlo. Y esa es la meta. O sea, en la universidad deben haber investigadores. ¿Y para eso qué necesitas? Haber publicado. En revistas científicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el beneficio es enorme. Enorme en el posicionamiento, enorme en el futuro, en un futuro inmediato. Porque yo estoy seguro que la revista Elite, el próximo año, va a estar en ese cielo. En el Latin Index. Quizá fin de año en ese cielo. Y 1 año más o 2 años más, digamos, en la Web of Science. Pero tenemos que empezar con un buen pie. Y tenemos que empezar a pelearnos por los artículos. Y decir, este va después, este va primero, este va aquí, hay que rechazar este que tiene que reformular todo y hay que tener un grupo de asesores que orienten a las personas para modificar su trabajo. No que manden un correo y que digan, oye, punto, coma, tilde. No. Reunirte en una sesión Zoom con 10 personas completando sus artículos, es decir, cómo tienen que arreglarlo, mejorarlo, pulirlo, ¿no? Y perfeccionarlo. O sea, para ese lado. Por ese lado vamos, ¿no? Y para eso significaría, pues, tener una idea de, caramba, ¿cómo cubro eso? Si eso no está contemplado. No está en el presupuesto. Entonces, ¿qué han hecho las universidades peruanas?
que tienen sus revistas científicas, a los editores, están trabajando con horas docentes y se encargan con la edición de asesoría a las personas que presentan sus artículos. Y eso se dedica. Y tienen tiempo completo, pero realmente van a trabajar 10 horas más, ¿no? Pero tienen ese foco. ¿Se dan cuenta dónde vamos? ¿No? El mundo cambió y la producción científica es la base. Gracias. Tenemos la pregunta de la comandante Fernández Muriel Patricia. Dice, ¿cómo identificar el nivel de cuartil de una determinada revista? ¿Existe alguna página web donde verificar el cuartil? Sí, tú entras a Web of Science o entras a Scopus, tú pones el área de que te interesa, ¿no? El área profesional que te interesa, ¿no? En inglés, obviamente, ves tú las revistas científicas que hay, te van a salir un listado de revistas científicas con un puntaje CIMACO Journal Rank, con un puntaje SNIP, con un puntaje APP, ¿no? Y una vez que abres la revista, te sale al lado izquierdo qué cuartil es, 3, 4, 1, 2, ¿no? Y también sus puntajes con respecto a su nivel de indexación y calidad. Es automático. Y si una revista no te lo dice, es que no le indexan nada, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente, o está empezando su proceso. Pero automáticamente sale al abrir la revista todos los parámetros de indexación que tiene, ¿no? Igual es con respecto a la Web of Science. Cada revista, al abrirla, te sale sus parámetros de indexación, en qué base de datos está inscrita, ¿no? La primera puede ser DOAJ, puede ser Web Science, puede ser que esté en JSTOR, puede ser que esté en Scopus, puede ser que esté indexada en CrossRep o diferentes otras bases, Red Alike, por ejemplo, ¿no? Y eso me va a garantizar, obviamente, el posicionamiento de mi revista. Pero como les digo, empecemos y apostemos por una investigación, un resumen de nuestra tesis, empezar a trabajar con eso y publicarla en serio y de una vez, ¿no? Y la revista sí te guarda todas las características de calidad y metodología que se requieren. Vamos a pulir incluso mucho más cosas para el siguiente año. Debe incrementar el personal para trabajar esto porque se necesita un equipo mucho más grande, multi e interdisciplinario para ello. Y bueno, se va a apuntar a la organización institucionalización, como todas las revistas empezaron, ¿no? Cuando asesoré por primera vez a la revista peruana de posgrado de la Universidad del posgrado de la Universidad Villarreal, pues trabajamos dos personas, ¿no? Y dos personas hicimos ese trabajo 24 horas del día, mucho tiempo para sacar el primer esfuerzo de una revista, y ahora pues es todo un monstruo, toda una institución, ¿no? Cuando trabajamos otras revistas igual, todas empezaron en pequeño, pero se van ganando experiencias y se van ganando y construyendo, ¿no? Y luego cuando se indexa, los que publicaron el primer número apostaron por esa revista sabiendo las metas que se tienen y la seriedad de las personas que las conducen, saben que apuestan a ganador, ¿no? Entonces, obviamente, la revista del ICTE, yo estoy segurísimo que empecemos con la indexación a partir del otro año. Gracias. La última pregunta es del capitán Carlos Quinto. Nos dice, tuve la oportunidad de publicar dos de mis investigaciones en la revista Future Generation Computer Systems, que está en el cuartil 1. Sin embargo, el proceso de revisión, corrección y respuesta duró casi 12 a 14 meses. ¿A qué se debe la demora, a comparación de los 3 o 4 meses en revistas Open Access? Se debe simplemente a que se tienen que mandar las revistas a diferentes revisores de otras partes del mundo. Por ejemplo, el otro día estaba eliminando yo de la bandeja de mi correo muchos correos que ya no me sirven, muy antiguos. Y encuentro que me mandan una revista, un artículo para ser revisor en el 2013. Y le hablo yo de la semana pasada. ¿Han pasado cuántos años? 2013, 14 años, ¿no? 7 años, 8 años. Y me doy cuenta, ¿no? Y escribo y les pido disculpas que no pude resolverlo. No me dice, todavía puede mandar su veredicto. Miren, ¿no? Una revista americana que me dice, todavía puede mandar su veredicto. Yo automáticamente ese día me puse a revisar el artículo, hice mis apreciaciones y envié la opinión de Publums, ¿no? Y ya la aceptaron el artículo. Miren cuántos años ha durado. ¿Sí? 8 años para publicar un artículo. Para yo publicar en una revista extranjera, parecida a la del compañero, a veces demorado 3 años. Hay revistas que demoran 3 años, 2 años, 4 años, 1 año. Hay revistas que demoran 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Hay revistas que demoran 3 meses, 2 meses, dependiendo. Y no solo que demoren en publicarlo, sino que, por ejemplo, hay COVID. Todos los artículos del COVID se publican. O viene, pues, un problema subversivo internacional, ¿no?
Entonces, todos los artículos de subversión o de terrorismo internacional se publican. Entonces, depende del área de la revista, te van postergando, te van postergando, te van postergando, te van postergando. Van sacando las prioritarias. Y a veces nos han aprobado, por ejemplo, en el caso mío, habían aprobado hace 3 años y me publican después de 3 años y medio, más o menos, porque habían tenido otras prioridades de publicación. Entonces, como la mía sí es interesante, pero habían otras cosas más prioritarias, entonces la dejan para el momento en que esté la apertura, ¿no? Entonces, esa es más que todo la situación con las revistas americanas, ¿no? Que no necesariamente demoran porque demoran en aprobarnos y corregir. Puede ser que los árbitros se demoren mucho, como le estoy comentando yo, pero también es que nuestro tema no es tanto de su interés. O si quieres, te la devuelven y te la rechazan, de plano, o mejor te esperas a que te la publiquen cuando el momento sea el adecuado y cuando hay un espacio óptimo para tu revista. Por ejemplo, en la revista del INS que publiqué yo en el 2006, estaban esperando, más o menos demoró año o 7 meses, porque mi artículo correspondía a un tema que iba a salir en ese periodo. Si lo publicaba en otro periodo, que estaban con dengue, con zika, con malaria, con chikungunya, con esas cosas, no era pertinente porque lo mío era un tema totalmente distinto. Entonces, cuando fue el momento, que fue la situación oportuna, es que recién sacan con esa línea, con ese mes, con esos temas de ese mes, ¿no?, de la revista científica. Entonces dicen, ah, caramba, ya te publicaron. Entonces siempre, como les digo, hay que tener mucha paciencia. Publicar no es fácil, publicar demora, ¿no? Publicar, pues, es una situación de mucho interés para nuestro desarrollo personal, pero sobre todo es mostrarles al mundo entero, porque es eso, mostrarles al mundo entero qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Gracias. Muchas gracias, doctor Zamora, por acompañarnos esta tarde y profundizar en este campo tan interesante de la investigación científica y la redacción de artículos científicos. Señores oficiales, se les pide encender sus cámaras para la foto de estilo. Tres, dos, uno. Listo, muchas gracias. Bien, de esta manera terminamos con el primer día del webinar Ciencia y Tecnología, Futuro del Perú. Agradecemos a todos los participantes por su presencia. Los estaremos esperando el día de mañana a las 15 horas. Tenemos al doctor Mauricio Fraycinet con el tema Transformación Digital y Ciberseguridad. Muchas gracias.